Y hola, muy buenas a todos amiguitos de YouTube, aquí Jumarera comentando desde el octavo, desde el capítulo 11 de The Last of Us. Estábamos aquí con estos dos chicos, bueno, más bien el hermano mayor y el hermano pequeño. Fuera las ventanas. Esto ya lo vimos en el streaming, perdón. Pero bueno, se me quedó guardado aquí, así que no creo que haya problema. Es un Transformer el juguete, si os dais cuenta, ¿eh? Es duro el tío, ¿eh? Con dos par de cojones. Es un niño, tío. Es un juguetillo, en fin. Me alegro. Y decir que en el capítulo 20 de esta serie, pues... ¿Qué haces? En el capítulo 20 de esta serie, lo más posible... ¿Qué encontraste? Eli. Nada, no se las espaldas. Que alguien estuvo aquí, pero se iría hace mucho. Sam. ¿Y los demás? Con ella. Querían echar otro vistazo para asegurarse de que no hemos dejado nada. Vale, vigila por ahí. Yo comprobaré esta zona. A ver si le puedo hacer algún lío porque no me interesa. Bueno, lo que iba diciendo, el capítulo 20 será también en directo como ha sido el 10, que ha sido el especial Navidad. Y bueno, pues en fin, poco más que comentar. Están ahí diciendo, oh, he escuchado un sonido. ¿Quién está por aquí? Es que no me fío del cabrón. Mírale. ¿Cómo se da la vuelta, hijo de puta? No quiero gastar balas, básicamente, por el mero hecho de que no son pocas las que... O sea, no son muchas las que tenemos. El tío este... No se mueve. Pues nada. Me muevo yo. Escucha. No pasa Tranquilo, tranquilo. Venga. Tomar por culo. Vale, amigos. ¿Dónde vas? Venga, tomar por culo. No voy a gastar balas porque básicamente no tenemos. Lo logramos. No está mal, viejo. ¿Cómo que viejo? A que te pego una hostia. Estoy como un roble, chaval, como un roble. Venga, subamos a esta camioneta. Sube, coño. Vale. Por ahí. Hostias. Están ahí los hijos de puta. Si subo... Que ya subió los gilipollas este. Toma. Toma, coño de la madre. Es que el niño tiene su hostia, ¿eh? Va y sube yo. Muy bien, como no hay gente apuntando. En fin. Por esta puerta. ¿Y tú crees que es seguro estar tan cerca de ellos? Soy el único con llave, tío. ¿De dónde la sacan? Sí, pero como que te tiran la puerta abajo de una hostia. Entrad todos. Hostias, cómo mola esto, ¿no? Está ahí detrás. Dime, ¿cuántos años tienes? Yo, 14. Los mismos. Tienes 14. Está casi. Muy bien. Claro. Bueno, amigo. ¿Le damos a la puertecica o qué? Aquí estamos. No, sí, aquí estamos. Eso es. A tope, chaval. Bienvenidos a mi oficina. Cachondo. ¿Cuánto tiempo lleváis escondidos? Unos días. Encontramos algo de comida. Ven. Arándanos. Encontramos un montón. ¿Tú quieres? No. Tío, tranqui, estamos a salvo.
¿Y por qué seguís aquí? Con un convoy fuera, pero... Estábamos esperando la oportunidad. ¿Y? Mira. Mira esto. Qué miedo me estás dando. Mira esos hijos de puta. Imposible entrar. Se congregan ahí abajo todos los días, vigilando el puto puente. Cuando cae la noche, se quedan unos pocos. Tras el ocaso, es el momento. Cuando no queden muchos, nos vamos en silencio. Podría funcionar. Funcionará. Funcionará fijo. Vaya. Pero... Vale, ¿lista? ¡Ay! ¿Te ha dolido? Hace tiempo que no veía sonreír así al chico. A ella no parece preocuparle esto. Es especial. Oímos que los luciérnagas tienen una base hacia el oeste. Vamos a unirnos a ellos. Sí. ¿Te hace gracia? Solo es que parece que mucha gente ha puesto sus esperanzas en los luciérnagas. Sí, tal vez tengan un motivo. Así que no sabes dónde están, pero ¿lo vas a arrastrar por medio país para encontrarlos? Te diré algo. ¿Y si yo me preocupo de mi hermano y tú de tu chica? Calma. También buscamos a los luciérnagas. Estamos aquí. Esa es una estación de radio militar abandonada, a las afueras. Cualquier superviviente de nuestro grupo se debería encontrar con nosotros allí mañana. Si tú y tu cría queréis uniros, lo haremos esta noche. Será mejor que descansemos. Pues a tope. Dice que es hora de irnos. Va a ser todo muy rápido, ¿vale? Así que pase lo que pase, siempre juntos. Juntos. Siempre juntos. Entendido. Bien, bien. Bueno, ¿listos? Sí. Vale. Este tío sabe, ¿eh? No os separéis, ¿vale? Me gusta, me gusta. Vámonos. ¿Y has intentado antes? Pues sí. Vale. Tranquilo, abuelo. Solo espero. No sé, no es por nada, pero mi lucecita como que pega más que la tuya. Eso, sin hacer ruido, así me gusta. Yo apago la luz, no me hace mucha gracia tenerla encendida. Ya sé que los jugadores no, o sea, los rivales, no, la gente esta no te detecta por la luz, creo. Pero no sé. Calentándome como puedo. ¿Qué se ve por ahí? Hemos derribado a algunos infectados, pero ni rastro de esos turistas. ¿Crees que tienen la vida? Venga. A cascar nueces con un látigo, amigo. Coño, ¿dónde están los tíos? ¿Qué haces aquí? Vamos para adelante. Los veo. ¿Dónde? Hostias, chasqueadores. Vale. No me hace ni puta gracia esos tiradores, la verdad. Pero creo que... me parece que vamos a tener que ir por ahí. Cosa que no me hace mucha gracia. Balas, me cago en la madre. ¡Coño de la madre! No está mal. ¡Dad algo para escondernos! Vamos, al suelo. Vas a pagar, imbécil.
Vale, es momento de sacar el fusil. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Venga, saluda, hijo de puta. Venga, recarga, coño. En silencio, decían. Me cago en la hostia. Uf, casi, casi. Se me olvida que esto no tiene caída de bala. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Coño de la madre! Tú, muere. Joder, tío. Venga, tomar por culo. Mira que ser manco es fácil, pero lo mío ya no es un nivel extremo. A ver. Mira, te voy a lanzar un cóctel molotov por el mero hecho de que... Venga, tomar por culo. ¿Vale? ¡Coño! Que había uno ahí, me cago en la... No me jodas que hay... Ah, no, es ese de ahí. Ah. Mira, voy a ir ahí, le voy a meter un palazo. Ahora, tomar por culo. Lola. Venga. Munición, que siempre viene bien, la verdad. Me parece estupendo, pero... One moment, please. I need ammo. Henry, ayúdame. Ahora es cuando aparecen miles de chasqueadores o de bandidos. Coño. No me jodas que otra vez está eso. Venga, ah. ¿Dónde vas tú, amigo? Vamos ven, a ver. Ven. Venga, vamos. Ahí está. Buah. El buggy revienta la puerta. El buggy revienta la puerta. La revienta. Joder, venga Joel, venga coño de la madre. Ay, no me jodas. No me jodas. No, coño de la madre. Vamos a subirlo. Vamos a tirarla. Lo siento. Nos vamos. ¿Qué? No. ¿Qué mierda es esta? Ahora. Oh, joder, Henry. Hijo de puta. Ya me has caído mal, cabrón. Mira, Eli. Qué buena, macho. Va. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que viene! ¡Coño! ¡Uf! ¡Madre mía! Se han puesto los pelos de punta, chaval. Voy a coger la escopeta porque... ¡Joder! Dime que hay munición por aquí. ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas, tío! Venir por aquí. Como tengo tanta munición, coño. Espérate, si puedo lo estrangulo. Si puedo lo estrangulo. ¡La hostia! ¡Cabrón! ¡Toma! ¡Qué buena, Eli! ¡Qué buena, coño! Hostias, que no tengo munición de esto, ¿verdad? Venga. Pues ala. Remedio casero. Hostia. Al pate. Venga. Tío, ¿eres inmortal o qué? Sí.
Te he visto, pero como que me han dejado seco de munición. No quiero decir nada, ¿eh? A ver, inteligencia subdesarrollada, por favor, ¿podrías manejar la situación? No me jodas. Ah, vale, yo no cabré. Joder. Coño. Corre, corre, corre. Corre como si no hubiese en tomorrow. Dale, 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 dale. ¿Me han dado? No, 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 creo que no, creo que no. Buah. Buah, tío, buah. ¿Cuántas balas quedan? ¡Nos van a matar! ¿Qué más podemos hacer? ¡Saltemos! No, está muy alto y no sabes nadar. Yo te subo, corre al otro lado. ¡Mierda! ¡Manténme a flote! ¡Eli! ¡No discutas! ¡Eli! Henry, está despierto. Puto cabrón. Estamos vivos. ¿Ves? ¿Qué te dije, eh? Es bueno. No pasa nada. Sam es el que os vio, ¿sabes? Habíais tragado bastante agua. ¿Y qué coño te pasa? ¡Henry! ¡Atrás, hijo! Está cabreado, pero no va a hacer nada. ¿Estás seguro de eso? ¡Para! ¡Joel! Nos abandonó a nuestra suerte. No. Teníais posibilidades y lo hicisteis. Sí, no te jode, como que lo sabías. Ver, significaba ponerlo en peligro. Atrás. Si fuera al contrario, ¿habríais vuelto a por nosotros? Te he salvado. Tienes razón, ¿eh? Lo que ha dicho el cabrón. Hijo de puta. Nos habríamos ahogado. Yo le pegaba una hostia y en paz. No pasa nada, estoy bien. Bueno, que conste que me alegro de volver a veros. La torre de radio está al lado de este barranco. Vale, el lugar estará repleto de suministros. Te alegrarás de no haberme matado. Vale. Vamos a registrar esta zona. A ver qué encontramos. Ha sido intenso. ¿Estás bien? Estoy. Vamos a buscar esa torre. Pues nada. Vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. Un capítulo bastante intenso, la verdad. Bastante, bastante intenso. Pero en fin. Poco más que contar. Un saludo y ya hasta luego. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hala! Hasta luego. Bye, bye.